Bienvenidos a Federico Cuenta con Vos. Qué bueno que nos estén acompañando todos los televidentes de Telemedellín y por supuesto también en la repetición los televidentes de Teleantioquia. Alcalde, bienvenido a su programa y además hoy con un tremendo invitado, un día de anuncios importantes para la ciudad y sobre todo en materia de seguridad. No, gracias, Vane. Me alegra pues volver a verte acá cada 8 días y no, tenemos un muy buen invitado, ¿verdad? Mi general Nieto, yo quiero darle las gracias a él por estar acá con nosotros. Buenas noticias, desde que yo arranqué gobierno nos habíamos puesto unos propósitos y nos pusimos a hablar de temas importantes de refuerzo de seguridad de la ciudad. Nos viene apoyando, él va a ser el que va a contar esas buenas noticias hoy, pero aquí la gente ya ve una de ellas. Y es el tema de la patrulla aérea, donde tenemos ya pues el helicóptero, pues él va a contar los detalles. Yo quiero agradecerle a él, quiero que la gente sepa que esto es una donación de la policía a la ciudad, es un helicóptero tipo Bell, 12.000 millones de pesos. Nosotros ya nos encargamos de la adecuación de la tecnología, que ya está listo, ya empieza a operar desde hoy en la ciudad y va a servir mucho para seguir garantizando la seguridad desde arriba, desde el aire. O sea que, general, bienvenido de verdad, bienvenido a Medellín y muchas gracias por todo el apoyo que usted nos da. No, señor alcalde, un saludo muy especial. Siempre es un gusto estar acá en esta bella ciudad y qué mejor compartiendo estos buenos anuncios, estos buenos apoyos para seguir garantizando la seguridad y la convivencia en esta bella tierra. Precisamente como usted lo decía, este helicóptero, otras capacidades que se unen precisamente a ese esfuerzo mancomunado que usted lidera de manera muy acertadamente en la ciudad y es el compromiso total del Gobierno Nacional y de la Policía Nacional. No, muchas gracias, general. Hay otros temas. Sí, señor. Que no es solo el helicóptero. Entonces, la policía hoy también donó a la ciudad y se puede ver 45 motocicletas para todo el tema de patrullaje y control en la ciudad y incorporación de 100 policías para la ciudad. Y además 6 camionetas, alcalde. Más 6 camionetas. Sí. Entonces, realmente es una inversión importante que hay de la policía. Eso el general lo ha dicho, es gracias al trabajo que hemos venido teniendo articulado, que hay cooperación. Donde ellos ven que hay ganas, también apoyan. Entonces yo creo que aquí vamos apoyándonos y Medellín también apoya mucho a la policía en todo el tema operativo. Creo que yo no sé las cuentas general, pues yo creo que Medellín es de las ciudades que más invierte realmente en temas de seguridad. Hay una inversión muy importante y precisamente eso se ve en resultados. Cuando hay esa articulación de esfuerzos, de capacidades entre la administración municipal, su policía, las diferentes autoridades, se logran excelentes resultados como se están logrando en Medellín. Precisamente este helicóptero, las capacidades que tienen, la tecnología que tiene, nos da la posibilidad de tener una herramienta más contundente contra las organizaciones delictivas, contra el apoyo en diferentes actividades del servicio y lo mismo la capacidad en recursos humanos y materiales que permiten también apalancar ese trabajo y ese liderazgo de su equipo de trabajo. Que verdaderamente aquí en Medellín hay un equipo de trabajo muy fuerte que está dando resultados con la fiscalía, con nuestras fuerzas militares, toda la capacidad de la administración municipal. Eso se ve reflejado en resultados. Y qué importante que la comunidad vaya generando confianza en sus autoridades, vaya aportando mayor información, vaya comunicando los casos que hemos visto donde el ciudadano filma a los delincuentes, cómo nos ha servido para dar unos resultados efectivos. Y ese precisamente es el trabajo muy articulado que todos podemos hacer y desde luego que desde el Gobierno Nacional, Ministerio de la Defensa Nacional, su Policía Nacional, está aportando también a ese gran esfuerzo que yo creo que es el que nos da los resultados y los logros que esperamos. No, esa articulación es clave. Sí. 2-3 características en general del helicóptero, me gustaría contarle un poco. La gente dirá, bueno, ¿y desde el aire qué se puede hacer? Pues muchas cosas, ¿cierto? Claro. Tiene una mirada real. Este helicóptero, como usted contaba, tiene incorporado en todos estos equipos, no es solo el helicóptero, la tecnología tiene toda la cartografía de Medellín. Entonces puede guiarse por la cartografía, visión tiene comunicación, diurna, tiene tierra-aire, visión diurna, nocturna. Tiene un reflector y una luz que se llama el ojo de Dios. Entonces ese ojo de Dios, por ejemplo, y con toda la tecnología, usted fija, está en una persecución y fija un vehículo o una persona, una moto, y ya a partir de ese momento no se le despega. Sigue para donde lo coja. Si el helicóptero coja para un lado, la luz siempre se va a ir dirigiendo hacia donde está esto. Eso es lo que se llama el ojo de Dios. Lo otro, por las características de nuestra ciudad y nuestra región,
estamos rodeados por montaña. Nos va a ayudar mucho también a todo el tema del control de crecimiento urbano, en borde de ladera, temas de invasión, sí, todo esto, puede tomar imágenes, tiene unas cámaras de última tecnología. El general lo ha dicho, esto no tiene nada que envidiarle a los helicópteros que hoy hay en Nueva York, en Los Ángeles, en otras ciudades, por supuesto que han invertido grandes recursos en tecnología. Lo otro, época de verano, tiene unas cámaras de calor que identifican el calor. Desastres. Entonces, por ejemplo, antes de que haya un incendio, un gran desastre, esto hace un barrido de día, inclusive en la noche, y mira, por ejemplo, dónde está el foco de calor en las montañas, y puede advertirle a los organismos de rescate y de control y bomberos, ojo, que puede haber una conflagración en tal punto, y le da el punto exacto, va y se hace el trabajo. Entonces, esto sirve para todo, y hasta de movilidad. Total, porque además hay perifoneo. Sí, y hay otro tema importante, es que las imágenes van al centro de comando y control en tiempo real. Luego, cualquier evento va al centro de comando y control. Que es muy importante eso, mi general, la comunicación tomar decisiones en tierra. Se pueden tomar decisiones, orientar patrullas, orientar capacidades. Luego, va a ser muy útil este trabajo de las... Y sobre todo la cartografía que viene inmersa en el helicóptero. Aquí se prepararon las personas que van a manejar el helicóptero. Sí. Ya conocen muy bien la ciudad. Como los de tierra, como los del aire, tienen muy claro ya todo lo que tienen que hacer para hacer seguimiento y demás de diferentes eventos. Y en acciones preventivas, no solo es contra la criminalidad, sino el tema de movilidad. En muchos aspectos de la comunidad. Apoyo de grandes manifestaciones y eventos. Todo sirve, luego es una herramienta fundamental y para la ciudad va a ser muy, muy interesante. Alcalde, o sea que este helicóptero, el Bell 407, va a estar operando siempre en la ciudad, no solamente en momentos o en ocasiones, no, está a disposición de la ciudadanía las y para la policía. Las 24 horas. Está disponible en cualquier momento, por supuesto, tiene unas horas de vuelo mínimas diarias. Estamos hablando de 5 horas mínimas, está haciendo unos patrullajes todo el tiempo, pero en el momento en el que no está patrullando, como dice mi general, tiene unos puntos específicos donde puede estar parqueado, pero está disponible a la hora que sea. Siempre está su piloto disponible. En 5 minutos menos y sale. Está ya en el aire. Porque los pilotos están ahí las 24 horas listos a salir. No, tremenda noticia para Medellín. Nosotros ya habíamos estado, mi general, cuando se hizo la entrega oficial, y estábamos ansiosos también por recibirlos a ustedes, a toda la Policía Nacional, con el helicóptero, con este equipamiento que se hace tan importante para la ciudad, alcalde. Pero no solamente eso, ustedes ahorita, porque más adelante vamos a invitar a los televidentes para que vean imágenes del acto protocolario, y es que no solamente es toda la parte de seguridad, de este apoyo que ustedes realizan articulado con la alcaldía, con el ejército, con la fiscalía, sino el trabajo social, que es muy importante y ustedes siempre lo han manifestado, y también es uno de los propósitos de la alcaldía y del gobierno municipal, y es justamente no solamente llegar con operativos o con presencia de la policía, sino también hacer el trabajo social, porque esto no solamente es brindar seguridad por un lado, sino también brindarle oportunidades a los ciudadanos para que ellos, también los que están delinquiendo, tengan esa posibilidad de salirse de las estructuras y tengan oportunidades dentro de la ciudad. Mire, eso es un tema muy importante que lo manejamos desde varios aspectos, ¿no? La actividad situacional de la ciudad, cómo una lámpara, las vías, la limpieza puede afectar la seguridad y la convivencia. Y ese tema de intervención social, y aquí en Medellín son líderes en un trabajo que se hizo para identificar aquellos problemas de tipo situacional que afectan la seguridad y la convivencia. Si se intervienen de manera articulada como se está haciendo, eso desde luego que va a redundar en una mejor seguridad y una mejor convivencia. Es la estrategia, es lo que tanto hemos hablado con el general Nieto. Nada hacemos si solo reforzamos con policía, ejército y fiscalía, y si no va todo lo que tiene que ver del entorno, cómo mejorar los entornos, cómo mejorar las condiciones también sociales. Entonces, las becas estudiantiles, el tema del deporte, la recreación, esto juega un papel fundamental, la oportunidad, o sea que todo esto es un trabajo en equipo. Y una cuña, señor alcalde. Sí, señor. La cuña es el Código Nacional de Policía. Sí, señor. El Código Nacional de Policía, para que todos los ciudadanos lo interpreten no como una acción de la policía, sino una acción de cultura ciudadana. Cómo respetar al otro, cómo ser tolerantes. Yo creo que hay un mensaje muy importante que debemos retomar todos los ciudadanos, es cómo comportarnos bien. Por convicción. Exactamente. Cómo cumplir nuestros deberes como ciudadanos. Si cada uno de nosotros
acatamos esas normas de conducta mínimas de un ciudadano, nosotros vamos a tener una ciudad donde todos podamos convivir de manera tranquila y en paz, convivir en paz. Nosotros el objetivo que nos hemos diseñado es como pasar de la seguridad a la convivencia, ¿sí? Cómo pasar ya no de un ambiente de seguridad de género, sino de convivir. Ciudades para la vida, que es lo que nosotros debemos siempre alimentar, y yo creo que aquí van por muy buen camino. Sí, la gente, aquí hay un tema general y en todo el país. Uno mira que, por ejemplo, no todos los homicidios son por enfrentamiento entre estructuras criminales. Intolerancia. Aquí, por ejemplo, el tema de violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, temas de intolerancia, es un tema que todavía la tarea es grande. Y ahí sí es un tema de los ciudadanos. Ahí es donde hemos dicho, venga, que no todo es policía, venga, que nosotros tenemos que evitar muchas situaciones en las que tenemos que bajar. Nosotros aquí hemos evidenciado que los dos problemas que más generan, o los dos o tres temas que generan más riñas y problemas en la ciudad y que terminan con la muerte de las personas, son temas de ruido. Cuando un vecino le monta la fiesta al del lado, pues el del lado está enfermo, tiene un hijo enfermo, y va y terminan peleando y termina con la muerte de la gente. El traguito. Y el traguito, exactamente. Mala disposición de basuras también. Claro. El tema del traguito y drogas. El tramo y consumo, el de consumo de licor y drogas, o sea que ahí estamos trabajando con ellos. Ahí vienen ya las nuevas, para hablar de tecnología, viene el tema de las comparenderas electrónicas, viene el tema también de las bodycam, que son las cámaras que va a tener cada policía en la ciudad acá, que graba video y audio en tiempo real y transmite al centro de control. Ajá. La geolocalización, esto sirve mucho también para el ciudadano y para el policía también, para temas de defensa jurídica. Así es. Mire, por ejemplo, el caso esta semana, eso fue el sábado, acude la policía a un caso de violencia intrafamiliar, un tipo agrediendo a su pareja con arma blanca, y ya la había herido, y la seguía hiriendo, y la policía reaccionó, lo hirió, el señor este después muere, pero por supuesto le salvaron la vida a la mujer. Entonces, ¿quién le salvó la vida? La policía. Pero ahí mismo llegan entonces que las investigaciones contra el policía. Entonces, claro, todas las investigaciones tienen que hacer, pero cuando ellos, y también la policía tiene que tener la seguridad jurídica de que puede actuar. Por eso esos recursos, cuando todos esos recursos son importantes para que él también pueda estar tranquilo. Yo, es lo que hemos dicho, y mi general en eso nos ha ayudado mucho. Cuando hay corrupción, ellos han sido los primeros aquí que hemos dado golpes importantes también. Sí. Y es lamentable cuando usted tiene una persona de policía que es corrupta, pero le cae duro. Pero hay que reconocer es todo el buen trabajo que hace la gran mayoría de la policía. Y eso es lo mismo aquí. Y es, vamos a seguir apoyando, vamos a seguir trabajando duro. Y bueno, todo eso hace parte de esta agenda. Algo que es muy importante es la veeduría. Cuando hay ese compromiso, donde hay esa veeduría ciudadana, el policía tiene que comprometerse con su trabajo. Y eso nos ayuda a nosotros también. Y el policía también se siente reconocido por lo que hace. Que a veces se estigmatiza al policía por X o Y caso, pero no saben todo lo que hacen todos los días en la calle, que es un trabajo y una tarea muy ardua y que realmente nos genera ese compromiso y esa vocación permanente de servir a la comunidad. Pues mi general, muchísimas gracias por estar en Medellín, por hacerle esta entrega a la ciudad en compañía del alcalde Federico Gutiérrez. Sabemos que está el compromiso y pues todo esto para que la comunidad se sienta con más confianza y sepan que aquí está la institución respaldando. Con mucho gusto, y siempre será un placer venir a Medellín y aportarle a todo ese liderazgo en materia de seguridad que ustedes tienen, y seguimos comprometidos en esa causa. No, muchas gracias, mi general. Usted sabe que esta es su casa. Él viene mucho por acá. Y de verdad que muy bienvenido a Medellín. Gracias por todo este apoyo que nos está dando, y vienen muchas más cosas. Qué bueno, alcalde. Alcalde, pues yo los invito entonces para que repasemos lo más destacado de esta semana en materia de agenda del alcalde Federico Gutiérrez. Yo sé que ustedes tienen que seguir con agenda de seguridad y en otros temas. Yo ahorita ya me quedo entonces con los televidentes, alcalde, si usted me lo permite, contándoles más de las características de este helicóptero y de todo el plan que se tiene para seguridad de Medellín. Muchas gracias, Vane. Muy amable, Vane. Ahí seguimos trabajando. Muchas gracias a todos.
La Alcaldía de Medellín continúa mejorando los escenarios deportivos públicos de la ciudad. A través del INDER, la administración realiza un esfuerzo por ejecutar obras de mantenimiento en estos espacios de encuentro y disfrute ciudadano. La oportunidad en esta ocasión es para la comunidad del barrio Carpinelo, ubicado en la Comuna 1 de Medellín, donde el alcalde Federico Gutiérrez realizó la entrega del Coliseo Los Tablones, apostándole a seguir dignificando los espacios deportivos para brindarles a los ciudadanos opciones de vida sana, donde se propicie la interacción entre los vecinos y se mejoren las condiciones físicas de nuestros barrios. Esta obra tuvo una inversión de 320 millones de pesos y beneficiará alrededor de 12.245 habitantes de este sector, entre niños, jóvenes y adultos mayores. El aeropuerto Olaya Herrera de Medellín abrió oficialmente su pista para recibir vuelos internacionales. Así quedó establecido luego de que se firmara la resolución que autoriza al terminal aéreo a recibir aeronaves que llegan de fuera del país con destino a la capital antioqueña. Las operaciones que serán dirigidas hacia la Terminal Ejecutiva de Aviación General Gonzalo Mejía Trujillo, ubicado en inmediaciones de Olaya, contaron con la supervisión de las principales autoridades aéreas del país, la Aeronáutica Civil, Migración Colombia, Policía Antinarcóticos, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Diariamente, el aeropuerto Olaya Herrera moviliza entre 1.000 y 3.000 pasajeros en más de 200 operaciones comerciales, siendo el segundo de mayor importancia después del José María Córdoba en Río Negro. Está abierta la segunda fase de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura Medellín Ciudad de Artistas, y en esta oportunidad cuenta con un presupuesto oficial de 866 millones de pesos reservados para apoyar la línea de participación de eventos de ciudad que contempla el Festival Internacional de Tango, Altavoz, la programación artística de la Feria de las Flores, las comparsas del desfile de silleteros y la agenda cultural de los corregimientos. Además, en esta segunda fase se amplía la oferta de la convocatoria para favorecer la oferta cultural de los corregimientos y para apoyar proyectos de escritura, lectura y oralidad, para el cual se destinó un rubro de 459 millones de pesos. A la convocatoria se pueden presentar personas naturales mayores de 18 años, grupos conformados y entidades del sector artístico y cultural con residencia en Medellín, tanto en la zona urbana como rural. La inscripción de proyectos y la información detallada sobre las condiciones de participación están disponibles en el sitio web convocatoriasculturamedellin.com. El domingo 30 de abril, el alcalde Federico Gutiérrez clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Medellín, del cual es importante resaltar que el municipio ya cuenta con un sistema de planeación que reconoce ampliamente la participación ciudadana y la democracia. Con este acuerdo se está garantizando transparencia frente a la gente, reconociendo la autonomía y el desarrollo local en los diferentes escenarios de participación. Un sistema a la altura de las necesidades propias de la Medellín de hoy. Continuamos en Federico Cuenta con Vos en un día muy especial para la ciudad en materia de seguridad. Y para hablar de las especificaciones técnicas de este helicóptero del BL-407, está con nosotros mi mayor Oscar Tobar. Mi mayor, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mi mayor, ahora sí a contar las especificaciones técnicas, porque nos contaban mi general Nieto, el alcalde, que pues no tiene nada que envidiarles a los helicópteros que utilizan en Estados Unidos para dar toda la fuerza, esos que uno muchas veces ve de una manera hollywoodesca en las películas, ¿cierto? Exactamente, de hecho pues de ahí partió nuestra idea, sí. Tomamos como referencia a la policía de Nueva York y la policía de Los Ángeles, sí, para hacer una referenciación y adoptarlo nosotros a nuestras ciudades principales. Y pues hoy un día muy importante para Medellín porque estamos trayendo el helicóptero para
para prestar ese servicio a la ciudadanía. Mi mayor, el trabajo que ustedes van a hacer apoyando a la ciudad de Medellín con el helicóptero, pues no solamente es toda esta estructura tecnológica que ya vamos a contar más en profundidad las especificaciones, sino también el trabajo y la capacitación para los que van a sobrevolar la ciudad. Correcto, pues de la tripulación la conforman tres personas, de día son un piloto, un técnico y el operador, que sí. Es el que está aquí, y en la noche dos pilotos y un operador. Lo que se ha querido es que este personal reciba una capacitación para que quede idóneo en el manejo de estos equipos, de esta tecnología, sí. Y pues pueda prestar un servicio óptimo y sin ningún problema. Sí. Tenemos altos estándares de seguridad, altos estándares de entrenamiento y pues todo nos ha salido muy bien, gracias a Dios, hasta el momento. Mi mayor, ahora sí contémosle a la gente, entonces, ¿cuáles son las especificaciones técnicas de este Bell 407? Es una plataforma integrada por varios equipos, sí. Se integró con el fin de dar solución a la necesidad que queríamos, que era contar con una patrulla aérea. Aquí tenemos el sistema de monitoreo, la consola, donde el operador, que realmente la pieza fundamental en este programa, porque él es quien hace el enlace con las patrullas en tierra, él es el que está visualizando todo lo que está ocurriendo en el entorno donde el cuadrante necesita el apoyo. Tenemos el monitor, este monitor le permite al operador observar lo que está transmitiendo la cámara. Sí. La cámara FLIR tiene una capacidad de zoom y de alejamiento muy buena, es excelente. Permite desde una distancia de 2 kilómetros aproximadamente observar un rostro, observar una matrícula, Para trabajo de identificación es perfecto. Es perfecta. Para poder leer algún letrero, alguna información, sí. Lo puede hacer. También cuenta con una capacidad de visión nocturna. Sí. Que detecta el calor, entonces lo hemos utilizado y nos ha sido muy efectivo, sí. En zonas de alta vegetación, donde no hay edificaciones, donde el bandido se esconde, sí. Allá llegamos nosotros y con el sistema de visión nocturno pues es fácilmente ubicado. Sí. Tenemos el radio, este radio pues cuenta con la capacidad, antes teníamos el problema de que no podíamos comunicarnos con las patrullas de las ciudades, en tierra, en las ciudades. Nos tocaba andar con un radio portátil, pero ya hoy ya tenemos la solución, tenemos este radio que permite una comunicación en tiempo real con el cuadrante y mantener una comunicación de cualquier cosa que se necesite por parte de la aeronave o por parte del cuadrante, pues la podemos coordinar. Adicional a eso tenemos transmisión en tiempo real al centro automático de despacho 123, donde allá tenemos un experto en consola que también visualiza eso, nos da información que nosotros podamos requerir en ese momento. Y pues él también puede observar y apoyar la toma de decisiones del personal de mandos que se encuentre en ese punto, en ese momento. Bueno, demasiadas cosas, sí. Sigamos. Bueno, tenemos este sistema, este es un teclado, tenemos un sistema, se llama sistema MUIMAP. Sí. Esa es básicamente la cartografía de la ciudad. En el momento de hacer la integración, la instalación, se le insertó la cartografía de Medellín, las direcciones de la ciudad de Medellín. Entonces, y ustedes se volvieron también unos expertos en direcciones. Más o menos conocemos un poquito. Sí. Entonces se mete la dirección acá. Sí. El caso es el ciudadano llama al 123. Sí. Informa el caso. El 123 llama a la patrulla. Nosotros estamos atentos escuchando y entramos la dirección. En el momento que nosotros entramos la dirección, nosotros tenemos un monitor adelante donde le dice al piloto qué rumbo tomar y en cuánto tiempo va a llegar. Por lo general estamos llegando en 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos. Depende de donde nos encontremos y entendemos la situación, llegamos y apoyamos la patrulla. Sí. Tenemos los controles, los joystick. Estos controles son los que permiten la maniobrabilidad de la luz y la cámara FLIR. Tienen movilidad de 360 grados en cualquier ángulo, hacia arriba, en cualquiera de sus ejes. Y una de las características más importantes es que la luz se integra con el FLIR, con la cámara. Es decir, que en la noche, cuando estamos ubicando un objetivo, la luz va a apuntar al mismo sitio donde está grabando la cámara infrarroja o la cámara que estamos utilizando. Entonces, si la cámara se mueve, se mueve la luz hacia el mismo punto. O sea que esto va a ser muy importante para pues, la identificación, ¿cierto? Y también el tema del perifoneo. Tenemos también el equipo de perifoneo, ya iba para allá, tenemos un equipo de perifoneo. Entonces, lo podemos utilizar en un aspecto reactivo, en un aspecto preventivo. Exacto. En un aspecto reactivo puede ser para controlar una manifestación, una alteración del orden público. Incluso para personas que de pronto suben el volumen de sus casas, no dejan dormir a los demás, podemos llegar y decirles, hey, por favor, baje el volumen,
con el helicóptero. Sí. Sería, y ya nosotros sería hacemos silencio eso. Y esperamos que ellos también hagan silencio. Sí, me parece muy bien. Y sobre todo, pues me imagino que en la prevención también para evitar estos desastres naturales y cuando hay que hacer evacuaciones, cuando también se da la alerta de, porque ya nos lo explicaba ahorita el alcalde, que también se puede mostrar, sobre todo nosotros por nuestra ciudad que está llena de montañas, cuando también se da la alerta del calor para evitar incendios, claro. Y sobre todo en épocas de verano, también alertar a la comunidad para que hagan evacuación. El mismo sistema de sensores de temperatura, sí. Nosotros podemos hacer un barrido por toda la topografía y podemos detectar dónde hay puntos calientes, coordinar con bomberos o coordinar con Defensa Civil para que atiendan esa situación y no se convierta en una emergencia. Sí. Lo podemos hacer así. Mi mayor, ¿qué más para contar de ese helicóptero? Bueno, porque tiene muchísimas cosas. Pues lo más importante es que estamos nosotros para servir a la comunidad. Estamos sumamente orgullosos de poder entregar este elemento a la ciudadanía de Medellín, porque de verdad pues fue un trabajo largo, un trabajo que nos hizo esforzarnos mucho, pero aquí lo tenemos y esperamos que le sirva mucho a la ciudadanía y sé que va a ser así y sé que vamos a poder aumentar la seguridad aquí en Medellín. Pues mi mayor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Federico Cuenta con Vos, el programa del alcalde, que él está también en agenda con mi general Nieto. Nosotros vamos a invitar a los televidentes para que se queden conectados con nosotros, vamos a ver imágenes y lo más importante del acto protocolario que hoy también se realizó aquí desde el Parque de los Pies Descalzos al frente del edificio inteligente. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y felicitaciones a la policía por este trabajo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Continúen ustedes con más aquí en Federico Cuenta con Vos. Nosotros estamos acá por convicción en un tema de la lucha contra la criminalidad y en ese sentido la ciudad ha venido logrando cada vez balances mucho más importantes y en los cuales no se puede ceder. Para nosotros cada caso es importante. La gente así lo dice, la gente no quiere más fleteos, no quiere más hurtos, la gente quiere vivir tranquila. No puede ser que lo que trabaja la gente con el sudor de su frente, con toda la disciplina y la dedicación, lleguen unas pocas personas simplemente entonces a quitárselo y muchas veces también a hacerle daño. Ahí es donde nosotros tenemos que estar como Estado protegiéndolos y por eso la policía es un aliado y un socio estratégico. Se han venido dando golpes importantes a estructuras criminales y todavía faltan muchos más. Yo quiero, en nombre de toda la ciudad, agradecerle a cada uno de los policías de la ciudad de Medellín que cumplen bien su labor. Y decirles que nos tenemos que exigir mucho más, que la comunidad exige mucho más de todos nosotros y que ese trabajo articulado entre policía, administración municipal, fiscalía, cada vez tiene que dar más resultados. Estas bandas criminales dedicadas a hacerle daño a la gente, ya las comunidades no las quieren más en sus territorios, la gente se cansó de ellos, por eso la gente cada vez denuncia de una forma más ágil, por eso la gente nos entrega más información. Y cada que tenemos un espacio de estos, tiene que servir para nosotros reafirmar ese compromiso de cuáles son las estructuras criminales que tenemos que seguir combatiendo. De los objetivos de alto valor que nos propusimos el año pasado, empezando gobierno y trabajado de manera articulada con mi general Nieto y con los generales que nos acompañan, pues solo de todos esos objetivos de alto valor, solo falta capturar a uno, a alias Tom Chata, por el que el gobierno americano ofrece $2 millones, por quien dé información para dar con su captura. Y por eso estas bandas tienen que saber que nosotros estamos unidos como Estado y que cada vez vamos a estar más unidos. Por eso le agradezco el apoyo también que nos viene dando el Consejo de Medellín, donde no se ha aprobado todos los recursos, sino ha dado también el apoyo político para poder seguir dando. Quiero darle las gracias a toda la comunidad de Medellín que entendió y que ha entendido que hay un punto de quiebre contra las estructuras organizadas de crimen organizado, que no vamos a ceder y no vamos a parar. Esa estructura criminal tiene jefe como todas y es alias El Paraco. Y ese tiene que ser uno de los primeros que tiene que caer ya también dentro del orden de estas estructuras criminales. Y le pido a la Fiscalía
le pido a la policía y a todos los organismos que demos resultados rápidos frente a este tema. La gente quiere vivir tranquila en Medellín. Todos queremos vivir tranquilos en Medellín. Y ese punto de quiebre era absolutamente necesario. Y es que se les acabó la zona de confort a los criminales. Se les acabó esa zona de confort porque hoy definitivamente estamos todos unidos como ciudad. Y el mensaje es muy claro. Y es que la seguridad es uno de esos espacios y de esos temas más importantes para la ciudadanía. Y esto no es solo tener los helicópteros, no es solo tener 100 policías más, no es solo tener 45 motos más, más vehículos, sino que va de la mano de la estrategia integral. Por eso en el superávit que presentamos al Consejo hay 20 mil millones de pesos para sumarlo a las becas de educación superior en la ciudad. Cuando nosotros encontramos tantos jóvenes que van perdiendo el camino, cuando encontramos tantos jóvenes que van desertando de la educación, de sus colegios y van llenando las filas de las estructuras criminales, es donde vemos que se repite el círculo vicioso de la violencia. Y yo quiero mandarle desde acá un mensaje a todos aquellos jóvenes de la ciudad de Medellín que hoy hacen parte de estructuras criminales o que piensan entrar en una estructura criminal. Lo primero es, no vale la pena estar allá. Sálganse ya. Es el momento de que se salgan. No vamos a parar y no vamos a dejar de reciar contra las estructuras criminales. Pero sí también tenemos que brindar oportunidades. Y les digo algo a los jóvenes que hacen parte de estas bandas. No saben ni para quién trabajan. Son explotados por personas que ellos ni conocen y que de pronto ni viven acá y que disfrutan esos recursos que consiguen de manera ilegal, pero que poco le importa la vida de ustedes y sus familias. Sálganse ya y tienen que tener garantías también dentro del establecimiento. Por eso la educación juega un papel fundamental, por eso la cultura, el arte, el deporte. Y no puede ser que ese sea el futuro de miles de niños y jóvenes en nuestra ciudad. Por eso estamos acá también, para brindar esa mano. Acá hay firmeza contra las estructuras criminales, pero hay conciencia social de que tenemos que seguir avanzando. Nada hacemos si solo reforzamos en pie de fuerza, o si tenemos motos, o si tenemos cada vez mejor investigación criminal, si no avanzamos en los temas sociales en nuestra ciudad. Por eso lo hemos venido haciendo en la calle, con la gente, como ha sido nuestro estilo, llevar la oferta social a los territorios. Por eso llevamos también el programa de Buscando Talento, que concluye su primera fase, donde fuimos a las comunas y corregimientos del municipio de Medellín, donde menor densidad empresarial hay y mayor desempleo hay en la ciudad de Medellín, generando y ofreciendo oportunidades. ¿Y eso cómo lo hemos hecho? Pues en trabajo en equipo, con el Consejo de Medellín, con los 21 concejales, destinando bien los recursos, con un equipo de gobierno que tiene claro para dónde vamos y que, por supuesto, el gran aliado de todo este propósito es la ciudadanía. Esa ciudadanía que sabe que los cambios son importantes, que nos merecemos una ciudad y una Medellín cada vez mejor y que, por supuesto, todavía los retos que tenemos son muy grandes y son inmensos. Yo de verdad, general, con usted no tengo sino agradecimiento, general Nieto, porque desde el primer minuto nos ha apoyado. Y yo le quiero contar a la ciudad y le quiero contar a las personas que están acá. No hay una semana que pase en la cual no hablemos directamente el general y yo, hagamos evaluación de lo que viene pasando, vamos puliendo y vamos mejorando muchas cosas. Quiero agradecerle el compromiso que tiene a mi general Gómez, el apoyo que nos ha venido dando día y noche, que si nos toca trasnochar en una operación, pues trasnochamos juntos. Lo mismo con la doctora Claudia. Lo mismo a mi general Rodríguez, que viene dándonos un gran apoyo desde la región 6. Y por eso aquí lo que hay que hacer es un homenaje importante también a esa gran mayoría, a esa inmensa mayoría de policías y personas que cumplen con su labor, que dan la vida por nosotros, así como la dio hace unos meses un compañero de ustedes en el sector de Villatina, combatiendo estructuras criminales. Y eso nosotros no lo podemos olvidar. Honrar la vida de esta persona, de su compañero, tiene que ser ir detrás de las estructuras criminales. Cada vez es más importante la confianza ciudadana, ese es el éxito. Una comunidad que confíe más en nosotros, pero los resultados tienen que ser más evidentes.
Y aquí, por supuesto, ese trabajo se viene haciendo de manera articulada. Y hay algo muy importante para nosotros en general, y es algo con lo que usted está de acuerdo, y que esperamos que el gobierno nacional agilice realmente todo lo que tiene que ver con la problemática carcelaria. No puede ser que hoy estemos reforzando con 100 hombres de la policía, pero que tengamos 180 policías dedicados a cuidar personas detenidas hoy en las estaciones de policía. La cárcel más grande que tiene hoy Medellín son las estaciones de policía. Nosotros necesitamos que esas 860 personas que están hoy en las estaciones realmente sean reubicadas por el INPEC. Por eso está la propuesta de la cárcel de Yarumal que usted ha avalado. Por eso está la propuesta también de que sean trasladados muchos de ellos también a la cárcel nueva que se abrirá en el Tolima. Pero el tema carcelario lo tiene que afrontar ya con toda la decisión el gobierno nacional. Perdemos operatividad, se nos vuelve un gran problema y no podemos dejar de hacer las operaciones que tenemos planeadas, que porque no hay donde meter a las personas. En eso tenemos que avanzar. En el búnker de la Fiscalía hoy hay 71 detenidos, no cabe uno más. Entonces sí, por supuesto, es muy importante que nosotros avancemos. Y un llamado muy importante frente al tema de la seguridad ciudadana y tiene que ver con el posacuerdo. Estamos algunos días de que se cumpla el llamado 180 de o día 180. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Qué pasará a partir de ese momento? Nosotros como ciudad estamos comprometidos en temas de posacuerdo y que un joven que haya empuñado un arma y que la haya entregado jamás en su vida vuelva a empuñar un arma. Pero para eso se necesita un programa bien armado y necesitamos información. Así se lo hemos pedido al presidente de la República, se lo hemos pedido a los ministros y es que necesitamos información ya. Y no lo hago solo como alcalde de Medellín, lo hago también en nombre de los alcaldes del país y de los alcaldes del área metropolitana, donde hoy no tenemos información de qué pasa en las zonas veredales y qué pasa una vez salgan de allá, porque yo estoy seguro que no es como se está planteando, que el posacuerdo tiene un enfoque netamente rural. Yo no creo, y yo lo dudo, que quienes han vivido bajo la esclavitud y el dominio de estos cabecillas de las FARC, que muchos de esos jóvenes y muchos que se están hoy en las zonas veredales son víctimas también de las FARC, porque fueron reclutados cuando eran niños, fueron obligados a ser parte de la guerra y ellos también van a recuperar su libertad. Yo no creo que se vayan a quedar en las zonas veredales. Yo no creo que la gran mayoría quiera estar entonces en cooperativas como se ha planteado dentro del modelo político de las FARC que quieren implementar en el país. Llegarán a nuestras ciudades y por eso es muy importante para nosotros tener listos los programas sociales. Así como Medellín tuvo la responsabilidad de actuar cuando se desmovilizó el bloque Cacique en Utibara, finalizando el 2003 y recibimos 870 hombres y mujeres del bloque Cacique en Utibara y tuvo un gran contenido social el aporte del municipio, asimismo lo vamos a hacer y lo vamos a hacer los alcaldes del área metropolitana, pero necesitamos mucha información y por supuesto que eso termina traducido en temas de seguridad urbana. Dependiendo cómo se afronte el proceso, dependiendo cómo se afronte con seriedad y con orden el posacuerdo, de eso depende en gran medida la seguridad en el país y en las ciudades. Nosotros estamos comprometidos, por supuesto que la seguridad es una de esas grandes prioridades, como lo hemos dicho, pero necesitamos ya mucha información y mucha articulación, y es lo que le hemos pedido al gobierno nacional y es lo que necesitamos todos los alcaldes del país. En ese sentido, pues vamos a seguir avanzando. Para nosotros realmente esto es un aporte muy grande, mi general, de parte de la policía. Es un apoyo donde se demuestra una articulación real que hoy existe en la ciudad de Medellín, en los municipios del área metropolitana y donde vamos a seguir trabajando. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que viene pasando, de los avances que vienen para la ciudad, para los diferentes municipios del área metropolitana y que en ningún momento podemos bajar la guardia. Que aquí lo que tenemos que hacer es seguir ganando más confianza ciudadana, estar del lado de ese ciudadano que nos necesita, e ir detrás de las estructuras criminales que algunos de ellos siguen empeñados en no dejar vivir a la gente tranquila. Y aquí a lo que tiene derecho la gente es a vivir bueno y a vivir tranquilo.
Entonces ese círculo vicioso de la violencia se tiene que acabar y es lo que estamos haciendo con estas estrategias combinadas. Muchas gracias, General Nieto. Muchas gracias a todos ustedes, a cada uno de los hombres y mujeres de la Policía Nacional que están en Medellín. Bienvenidos a los 100 hombres nuevos que llegan a reforzar la seguridad en la ciudad de Medellín. Eso implica un gran compromiso. Esta es una ciudad que apoya, pero es una ciudad que exige. Bienvenidos, la tarea es grande y seguramente con la ayuda de ustedes vamos a hacer que la gente en Medellín viva más tranquila. Muchas gracias a todos y un feliz día. Director de la Policía Nacional, es un honor estar en este evento importante para la seguridad de Medellín. Con gran placer se me está volviendo como recurrente regresar a esta hermosa ciudad, porque aquí me siento como en casa. Y gracias, señor alcalde, doctor Federico Gutiérrez Zuluaga, por toda su hospitalidad y por su apoyo incondicional para con la Policía Nacional de todos los colombianos. Nosotros sabemos, señor alcalde, que una de sus prioridades es la seguridad ciudadana, tal como lo ha venido demostrando al apersonarse incluso de contundentes operativos para dar con el paradero de peligrosas organizaciones delictivas. Y hoy, escuchándolo ahora, sobre esos objetivos específicos para capturar los delincuentes, usted sabe que la Policía Nacional lo acompaña con todas sus capacidades institucionales en este noble propósito que tiene como prioridad ayudar a construir una Medellín segura y en paz. Cuente con todo nuestro apoyo. Por eso, para ser más efectivos en nuestra lucha mancomunada contra todas las manifestaciones del crimen organizado. Qué bueno acompañarlo hoy en la entrega de este moderno helicóptero Bell 407 que beneficia a los 2.5 millones de habitantes de esta gran ciudad. Esta moderna aeronave es precisamente, como usted lo decía, de las mismas que utilizan cuerpos de policía de Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades del mundo para proteger a sus compatriotas. En Bogotá, donde la pusimos en marcha en diciembre pasado, ha sido una herramienta fundamental contra el crimen. Y una vez más, muchas gracias, señor alcalde, por todo el esfuerzo económico realizado por su administración a través del Fondo de Seguridad Territorial para dotar a esta patrulla del aire con los elementos necesarios, los cuales convierten a este Bell 407 en el mejor aliado de los ciudadanos y en otra arma contundente contra el delito. Este helicóptero cuenta con cartografía de toda la ciudad, sistema de comunicación con las patrullas en tierra, sistemas de visión diurna y nocturna, sistema de transmisión digital de video, audio y telemetría en tiempo real, un receptor para rango medio con antena direccional de alta ganancia, controlador de tracking, desencriptador, receptor y monitor de video, potente luz de búsqueda superior a los 1000 pies y sistema de perifoneo. Aquí en Medellín nos permitirá concentrar
nuestros esfuerzos institucionales para ubicar focos de conflicto en varias zonas estratégicas de la ciudad. Y también eso nos facilitará la elaboración de zonas a intervenir en materia de seguridad, partiendo de los insumos estadísticos y comportamientos delincuenciales mediante la coordinación de horarios de vuelo y la prestación de turnos de vigilancia. Este helicóptero va a estar disponible las 24 horas y va a ser fundamental para no solo focalizar el esfuerzo en algunas zonas, sino para atender diferentes casos de criminalidad que se presenten y que la acción va a ser inmediata por parte de esta aeronave. Además, será fundamental para apoyos de servicios de policía básicos y especializados como los planes Éxodo, el plan Retorno, eventos internacionales, espectáculos públicos. En fin, es una herramienta fundamental para la seguridad y la convivencia en Medellín y en el área metropolitana. Hoy también quiero hacer entrega a Medellín de 100 nuevos policías, quienes contribuirán con su profesionalismo y humanismo a fortalecer el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Y se suman a otros 320 policías que estaban de refuerzo en una unidad móvil que teníamos en Medellín, pero que ya queda de manera permanente en Medellín. Además, hemos destinado para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá un nuevo parque automotor con 42 motocicletas y 6 camionetas. Yo creo que todo este esfuerzo, como lo decía el señor alcalde, contribuye para que todo ese esfuerzo articulado que se está llevando a cabo en un verdadero equipo de trabajo vaya generando los resultados que ya se están viendo en la ciudad. Vamos por muy buen camino, por eso espero seguir viniendo con reiterada frecuencia a la ciudad de la eterna primavera, para que entre todos sigamos trabajando por una Medellín segura y en paz. Esas palabras que usted manifestaba, señor alcalde, nos animan para que precisamente todo este equipo de trabajo entre autoridades, policía y comunidad sigan surtiendo efecto para lograr precisamente esa seguridad y avanzar positivamente en la seguridad y en la convivencia que esta bella tierra se merece. A todos ustedes, muchas gracias. A nuestros policías, que, como lo decía el señor alcalde, aquí se apoya, pero también se exige. Y en ese sentido, nosotros tenemos el compromiso y el profesionalismo suficiente para generar los resultados que la comunidad espera de todos ustedes. Que Dios los bendiga y un saludo muy especial a todos. Un buen día.